la final de esta Liga 9, era únicamente este partido debido a que solo hay dos equipos inscritos, el partido entre Barberá Rookies y Barcelona Búfals. Yo soy Santiago Tomasi y hoy tenemos este encuentro desde las instalaciones de Can Llobet en Cataluña, en Barberá, para ser concreto. El partido entre Rookies y Búfals es un partido muy interesante que ya hemos tenido en años anteriores. Hay que recordar que esta competición jugada a 9 por solo dos equipos la tuvimos tanto el año pasado como hace dos. En ambos casos ganó Barberá Rookies y hoy, este año, en partido único, las chicas de Búfals intentarán vengarse. Hay que recordar que Barberá Rookies es el gran campeón histórico de esta competición. Las chicas de Barberá llevan 9 victorias en 11 años que se ha disputado la competición. Hay que recordar que los dos años que no consiguieron ganarlo acabaron como finalistas, perdiendo ante Black Demons en 2015 y ante Firebats en 2019, mientras que el equipo de Búfals tiene un récord de 5 finales. Llegaron en 2014, en 2016, en 2018 y los dos últimos años que hemos comentado solo fueron 2 encuentros. En todos estos partidos, en esas finales, se ha enfrentado a Barberá Rookies. Siempre han ganado a las chicas de Barberá, que además vienen con mucha moral. El motivo de ello, ganaron la Liga 7, también considerado como Liga B, Serie B este año, una competición donde también dominaron, la verdad, con bastante buen nivel, jugando muy, muy bien. Ganaron la final a Osas Rivas, 50-19. Acordaros que el partido más interesante fue unas semifinales muy emocionantes contra Black Demons. Y en general, partidos muy interesantes los que hemos vivido y bastante interés, yo creo, en unos partidos que pueden ser realmente divertidos, son unos partidos que pueden ser realmente interesantes. El de hoy, Búfals, que saldrá con Lara Labert con el 1, Ruth Lobato con el 5, Andrea Vilches con el 10, Laura Navarro con el 24, Sara Martínez con el 40, Arianna López con el 58, Cristina Aurora Vázquez con el 64, Adriana Cuesta con el 69, Ana Torras con el 75 y Lidia Granados con el 85, mientras que por parte de rookies saldrá con el dorsal número 10 Mónica Rafecas, 12 Alison Rodríguez, 22 Paula Toraño, 25 Patricia Meixide, 28 Alba Izquierdo, 38 Elena Leiva, 43 Mireia Peñal, 50 Georgina Quimbilli, 52 Silvia Pozo, 62 Nuria Serrataco, 70 Marta Hernández y 72 Estela Mariscal. Veremos qué es lo que buscan hacer hoy los dos equipos, veremos qué es lo que deciden hacer, porque evidentemente Rookies parte como favorita, buscan el doblete en categoría femenina y veremos si lo consiguen. Hay que recordar que en categoría masculina también consiguieron llegar a las semifinales, a los playoffs, pero que no los consiguieron conquistar, así que las chicas de Barberá que buscarán conquistar las dos categorías femeninas en esta temporada. Respecto a las jugadoras, hay que recordar que Mónica Rafecas es la actual QB de Rookies, tiene un brazo muy potente, ha jugado muy muy bien en la Liga 7, pero que esto es Liga 9, ¿eso qué significa? Tenemos campo completo y tenemos equipos especiales. Hay que recordar que en 7-7 los campos son más cortos, no existen las opciones de punt o de equipos especiales. Aquí sí es un campo más largo y eso va a ser interesante de ver, porque eso puede cambiar las formaciones. Veremos cómo lo hace sobre todo Rookies, que lo que ha tenido es una ofensiva muy muy poderosa, buscando muy bien el juego de carrera, aunque es cierto que están con pocas jugadoras, ya que solo tienen a 13 jugadoras para este partido. Por el lado de Búfals vendrán con 10 jugadoras, así que tendrán que doblar todas ellas. Esperemos evidentemente que no haya lesiones, un partido que se va a hacer en unas condiciones muy calurosas. Recordemos que es a las 4 y media de la tarde en Barberá y que en general en toda España estamos en un medio de una ola de calor, así que va a ser un partido realmente interesante, realmente emocionante, cuando las capitanas de ambos equipos ya están preparadas para el sorteo, para definir quién empezará atacando y quién empezará defendiendo en esta gran final de la Serie A, en este partido 9-9, el primero que tenemos de estas condiciones, de este número, esta temporada en España, en Liga por lo menos. Pitan los árbitros y ya van las capitanas hacia el medio del campo. Por parte de Rookies vemos que será Mónica Rafecas, mientras que por parte del conjunto de Barcelona Búfals veremos ahora quiénes son las dos capitanas. Colocan ya, se dan la mano, es Lara Labert y la dorsal número 40, es decir, Isara Martínez. Así que se dan también la mano con los árbitros, que van a lanzar ya la moneda y van a definir quién empezará atacando en esta primera parte del encuentro. Le cae. Ha ganado el sorteo el equipo de Búfals, que han elegido recibir. Vemos cómo están aquí definiendo ahora el campo de la jugada de Rookies. Efectivamente, será balón.
Balón para Barberá, pateará el equipo de... Perdón, balón para Búfals, tendrá que patear el equipo de Barberá. Los dos equipos ya salen y se coloca el equipo especial, el equipo de kickoff, por parte de las jugadoras de Rookies, que recordemos que Rookies irá con esta indumentaria azul oscura, mientras que Búfals irá totalmente de blanco. Están ahora mismo ya los dos equipos colocados en el campo, las chicas de Rookies ya con todas las jugadoras dentro, mientras que Búfals vemos cómo van entrando poco a poco. Va a ser interesante ver sobre todo cómo funcionan los equipos especiales. Hay que recordar, como hemos dicho, que habitualmente y en Serie B en total no hay. Búfals acabó la temporada 2-3 en Serie B, así que va a ser curioso ver si ahora consiguen mejorar y sobre todo si los equipos especiales pueden beneficiar o perjudicar a un equipo que es favorito, que es muy, muy favorito, que ya tiene mucho nivel durante toda la temporada, como es el caso de Rookies. Patea el balón y van a decidir patear. Coloca la kicker. Mira hacia un lado. Ve que están listas. Está listo de ver el otro lado. Y patea ahora Mónica Rafecas. La patada es relativamente corta. Cuidado porque puede ser retornada. No, ha sido Mafpan, pero consigue recuperarlo. Veremos quién lo consigue recuperar. Sí, lo consiguió la jugadora de Búfals. Así que estarán atacando ellos. Será primera y 10. Ellas, perdón. Buena recepción en este caso por parte de Sara Martínez, que no consiguió recibir la patada en un tiempo, pero sí en el segundo cuando se acercaba a las jugadoras de Rookies. Por tanto, primera y 10 para Barcelona Búfals desde aproximadamente la yarda del 30. Sí, desde la yarda del 30. Así que veremos qué es lo que deciden hacer las capitalinas, las jugadoras de Barcelona Búfals. Vemos cómo se colocan con tres receptoras en el lado derecho. Mientras que se coloca también con running back, va a recibir el primer snap la Kubi. Veremos qué es lo que decide hacer en esta primera jugada del partido. Le da el balón, cae al suelo, finalmente hace una jugada de pase, tiene tiempo, intenta lanzar uno contra uno, se queda corta. Era un buen intento por parte de la Kubi, no consiguió llegar a por sus receptoras. Será por tanto segundo down y 10 yardas para el conjunto de Búfals. Era un buen esfuerzo, pero no ha conseguido llegar. Creo que buscaba contactar con Andrea Vilches. No lo consiguió, por tanto, segundo y 10. Hay que usar la repetición. Es un buen intento de pase por parte de Alabert. No consigue llegar a su receptora. Así que será segunda y 10. Una vez más, formación muy similar. Aunque una de las jugadoras se coloca algo más cerca de la línea. Veremos si funciona como tight end o como wide receiver. Va a recibir aquí el snap la Kubi. Es bueno, Lara que lanza directamente. Puede ser un buen pase. Placada a la perfección. Buen pase de Alabert. En este caso será tercera y unas 7 yardas. Repito, tercera y 7 yardas. Aquí vamos a ver. Es un pase corto al slant bastante bueno. Perdón, al out. Recibió bien Lidia Granados, pero cayó directamente al suelo por un buen placaje de Mireia Peñal. Será, por tanto, tercera y unas 7 yardas. Una vez más vemos cómo intentan colocarse. Formación mucho más cerrada. Veremos si es una formación de carrera. Va a recibir el snap por el más Lara. Va a buscar aquí correr ella. Va a intentar correr por detrás de la línea. Hay huecos. No. Pararon bien en este caso la carrera. Llegó muy bien Meixide, Patricia Meixide, para impedir la jugada. Será por tanto cuarto down. Será cuarto down y unas 5 yardas. Veremos qué decide hacer el equipo de Barcelona, pero podría ser back. Sí, efectivamente vemos que se coloca como retornadora Alison Rodríguez y que parece que el equipo de Barberá está esperando al menos que Búfals patee el balón. Veremos si luego va a hacer o no, pero de momento se van a colocar en formación de retorno. Están esperando los dos equipos. Yarda al 35. Una buena patada tendría que llegar aproximadamente a la 20-25 rival. Veremos hasta dónde consiguen llegar. Repito y recuerdo, no es lo habitual ver punts debido a que en Serie B no puede haberlos. Entonces va a ser interesante ver cómo funcionan estos equipos especiales. Recibe el balón, va a dar la patada. No es mala del todo la patada. Se sale directamente del bote. No, el bote es negativo. Y cae buena situación de campo para el equipo de Barberá. La patada iba bien, pero finalmente el bote es negativo. Llega a la yarda del 33. Primera y 10 para el conjunto de Rookies. Primera y 10 para el conjunto de Rookies desde la yarda 33. Y veremos ahora qué es lo que deciden hacer las jugadoras de Barberá, porque hemos visto que su ofensiva es una de las más agresivas de la liga. Que aquí tienen que aprovecharlo, tienen que buscar sobre todo el pase rápido y la carrera. Veremos si las bajas les afectan, porque recordemos
que la mayoría de jugadoras extranjeras no están ya para este partido. Recibir el snap. Una vez más Rafecas, primera vez en este encuentro. Va a ser una jugada de carrera por el exterior, tiene hueco, buen corte, buen giro por parte de Alison Rodríguez. Consigue unas 6 yardas más o menos. Muy buena carrera. Será por tanto segundo down. Será segundo down. Aquí lo vais a ver cómo corta muy bien. Escapa a la perfección Alison Rodríguez. Y finalmente cae al suelo. Pero consiguiendo 6 yardas. Será segunda y 4. La verdad es que es una buena jugada. Estamos viendo además cómo van a buscar constantemente esas carreras, esos engaños. Además también contra Fecas. Hemos visto bastante play action por parte del conjunto de Barberá durante la Liga A7, así que veremos ahora qué es lo que deciden hacer durante la Liga 9. Formación abierta para el conjunto de Barberá. Hay motion así. Recibe el balón Rafecas, otra jugada de carrera, puede cortar por el exterior, tiene hueco, tiene espacio, consigue el primer down y más. Sigue corriendo la jugadora, llega a la yarda del 33-34. Muy buen esfuerzo, muy buena carrera por parte de Elena Leiva, dorsal número 38. Será por tanto primer down, será primer down para el conjunto de Barberá, de momento sin faltas en el encuentro, lo cual siempre es importante, moviendo bien las cadenas. Recordemos además que aquí una de las cosas más importantes es las faltas de jugadoras de recambio, así que todas las que están en el campo, básicamente Rookies tiene un poco más de roster con 13, pero Buffalo solo tiene 10, así que todas las jugadoras tienen que estar a tope porque estarán doblando en prácticamente los tres tramos de juego, ataque, defensa y equipos especiales. Va a recibir el snap, una vez más la Cubi se coloca en shotgun. Hay motion en la jugada, recibe el balón Rafecas, va a buscar el pase, es un pase corto a esa jugadora que había hecho el end round, pero no lo consigue. Buscaba en este caso a Alba Izquierdo, que no consiguió bajar el balón, será por tanto segundo down. La jugadora había hecho un motion para intentar irse hacia el lado contrario, pero vemos como la linebacker, en este caso Sara Martínez, estaba muy pendiente de ella y no le permitía hacer bien la jugada, por tanto será segunda y 10. De momento se mantiene el 0-0 el marcador, veremos qué es lo que busca hacer aquí el conjunto catalán, el conjunto de Barberá Rookies. Vemos cómo se vuelven a colocar ahora en una formación abierta, efectivamente, con tres receptoras. No, se acerca un poco más, no va a ser tan abierta a lo izquierdo. Veremos por qué por parte de Rafeca se coloca junto a una running back. Hay otro movimiento más en la jugada, parece que hay un poco de distracción. Veremos si consiguen sacar el balón antes de que pite falta el árbitro. Va a sacar el balón, no, ha pitado ya, creo que es tiempo muerto, el primero de la mitad para el equipo de Rookies. Hay un retraso de juego por parte del equipo de Rookies, 5 yardas, seguimos el primer down. Ha sacado el pañuelo antes de que pudiera pedir el tiempo muerto el equipo de Rookies, será por tanto segunda y 15, primer fallo ofensivo por parte del conjunto de Barberá, en este caso ha sido por no tener clara la jugada, había bastante desconcierto, bastante motions antes de que saliera el balón y eso siempre es un problema, pero ahora lo va a tener Rafecas una vez más. Rafecas tiene el balón, va a buscar el pase, busca el uno contra uno en profundo, recibe a la perfección su jugadora, puede ser touchdown y se anota dentro el primer touchdown del partido por parte de Barberá Rookies. Buen pase completado para Alba Izquierdo, que se redime de su fallo anterior. 6 puntos para Barberá, Rookies 6, Buffalo 0. Aquí vemos el pase de Rafecas, un buen pase de unas 15-20 yardas y luego se escapó a la perfección Alba Izquierdo, que consiguió el primer touchdown del partido para las jugadoras de Barberá Rookies. Barberá Rookies 6, Barcelona Buffalos 0. Barberá Rookies 6, Barcelona Buffalos 0, a la espera del extra point, que veremos si es de 1 o de 2. Se colocan ahora mismo las jugadoras para marcar jugada. La verdad es que ha sido un buen touchdown, ha sido una muy buena jugada por parte del conjunto de Barberá. Han buscado un pase bastante bueno al final del campo, un corner, más o menos un post, perdón. Y se han llevado a la perfección. Y van a ir de 1. Sí, van de 1 finalmente, parece. No, de 2. Finalmente van de 2. Así que veremos qué es lo que busca hacer ahora Rafecas. La Cubi catalana, la Cubi de Barberá. Recibe el balón Mónica Rafecas. Va a buscar el pase. Es un pase por detrás de la línea de scrimmage que no consigue completar su receptora. Recibió bien, en este caso, Elena Leiva, pero no pudo escaparse de sus pares. Así que se mantiene el 6-0 en el marcador. Tendrá que patear Barberá en este primer cuarto. De momento por delante de Buffalos. Veremos qué pueden hacer las de Barcelona, porque Barberá empieza dominando en su búsqueda por los dos títulos. Repetimos, ya ganaron la Serie B femenina, ganando la final a Osas Rivas, y ahora quieren ganar también el segundo encuentro, quieren ganar también la Liga A9. Veremos si lo consiguen o no. Y
se coloca directamente en la yarda del 25. Así que saldrá desde ahí el conjunto de Buffals. Primera y 10, una vez más, recordemos. Ya han indicado los árbitros, ya han pitado y ya están colocadas para jugar. La defensa de rookies con dos safeties, parece. Buffals, que todavía está colocando a sus jugadoras, no sabemos si es formación abierta o cerrada. Y parece que va a ser abierta, efectivamente, pero con running back, como es habitual siempre. La running back aquí cambia de lado, veremos. Va a recibir el balón una vez más a la vez, va a buscar una jugada de carrera. Choca contra la primera línea, aún así consigue cortar bien, consigue escapar. Buen yardaje, muy buen esfuerzo en este caso por parte de Sara Martínez. Será segunda y 6, buena carrera exterior. Chocó en un primer momento con la línea defensiva, que vamos a ver cómo la empujaron en el bloque interior, pero consiguió escapar por fuera. Consiguió también ese buen stiff arm para separarse de Alba Izquierdo. Será, por tanto, segundo down y 8-7 yardas. Segundo down y 8-7 yardas. Buena jugada por parte de Barcelona Buffals. No está bien aquí el público que está en Can Llobet. Hay que recordar que este partido es muy interesante y que este partido definirá quién es la... Bueno, puede ser en el caso de Barberá la dominación absoluta de las competiciones femeninas, mientras que por parte de Barcelona un muy buen éxito después del 2-3 con el que acabaron la Liga 7. Va a buscar aquí el pase una vez más la Cubilara. Lo consigue en dos tiempos su receptora. Buen esfuerzo por parte de la receptora, que llega hasta la yarda del 35 y sigue, puede llegar hasta la yarda del 38, el 39. Muy buena jugada, muy buena recepción. Pide rookies que ha recuperado el balón, pero indican ellos que no. Así que será primer down, pero la receptora de Barcelona parece que se ha podido hacer daño. No, la levantan con ayuda. Buena recepción en este caso por parte de Lidia Granados, que consigue el primer down para el conjunto de Barcelona Buffals. Primer down para Buffals desde la yarda del 39. Y los árbitros que indican una pequeña pausa. Entiendo que para que puedan hidratarse las jugadoras, para que puedan recibir un poco de agua. Recordemos, partido que se está haciendo a las 4 y media de la tarde, partido donde va a hacer un evidente calor para los dos equipos, y contando que no tienen en general muchos sustitutos. El en caso de Buffalo no tienen ninguna, juegan prácticamente todas todo, mientras que el en caso de rookies hay solo 4 suplentes. Es necesario que tomen un pequeño descanso, sobre todo que tomen agua, porque va a ser un partido realmente duro, un partido además donde el calor va a hacer mucha mella en las jugadoras, y siempre es importante evitar cualquier clase de posible golpe de calor o cualquier tipo de lesión provocada por eso, por el exceso de calor que hay en lo que ya sabemos que es una ola de calor bastante fuerte que está afectando a toda España. Y de momento lo que hemos visto en estos primeros instantes de partido es que Buffals está intentando hacer un ataque bastante distinto, es decir, con tanto con pase como con carrera, mostrando además diferentes looks. El problema es que están siendo bien defendidos por parte de Barberá. Hemos visto un par de carreras muy correosas por parte de Sara Martínez, que han llegado para pocas yardas. He estado viendo cómo el interior de la línea ofensiva está colapsando bastante rápido por parte de Buffal, pero están consiguiendo aguantar bien. Por parte de Barberá, lo de siempre, Rafecas tiene muy buen brazo, sus receptoras son de las mejores de la liga y están buscando el tanto los pases por detrás de la línea de scrimmage como el profundo. Veremos también si funciona el juego de carrera, que Barberá le ha dado tantos éxitos. Va a recibir ahora el snap una vez más la Cubi. Veremos que busca Lara Labert. Recibe el balón, hace un pitch, cuidado porque puede ser una buena jugada, corta bien, cae directamente al suelo su running back. Aún así, muy buena jugada, buen esfuerzo en este caso por parte una vez más de Sara Martínez. Será segundo down, tercer down y unas 3 yardas. Muy buen esfuerzo por parte de la running back. La verdad es que está completando un partido bastante, bastante bueno. La están usando para escapar por fuera de los tackles, por dentro parece difícil poder irse, y está haciendo un muy buen partido. Será tercera y 10. Repito, tercera y 4. Y vemos cómo el equipo de rookies está aprovechando precisamente esos cambios. Han sacado un par de jugadoras ahora para este tercer down. Es muy, muy positivo tener estos cambios, porque te permite primero hacer distintas defensas y sobre todo que tus jugadoras están más frescas, mientras que las de Buffals van a tener un esfuerzo casi constante dentro del campo. Recibe aquí el balón, busca una jugada de doble cubi, puede lanzar Char hacia atrás. ¡No! Estaba lanzando sin colocar bien sus pies. Era un buen esfuerzo por parte de Martínez, pero no consigue que llegue a su receptora. Estuvo a punto de interceptar en este caso Alison Rodríguez. Sea por tanto cuarto down. Aquí vais a ver la repetición.
Sara no consigue establecer los pies, el pase se queda muy corto y Alisson se dio cuenta de ello, pero no consigue llegar a por el balón. Será, por tanto, cuarto down. Vamos ahora qué es lo que deciden hacer en este cuarto down. Porque parece que van a buscar otro punt. No, se colocan las dos defensas cerca, así que parece que se van a jugar. Y nos indican tercera, así que ha tenido una falta en el segundo que no hemos visto. Se ha portado tercera y 12. Va a buscar aquí una jugada de carrera a la Kubi, buen esfuerzo. Y no veremos si le da el primer down. Sí, le dan el primer down. Será primera y 10 para el conjunto de Ufals. Aquí vamos a ver cómo la Kubi, la verde, hace una buena carrera interior. Es que va muy bien, protege bien el balón. Y aunque sí que llega bien el contacto de la línea de linebackers, ha sido después de ganar esas 4 yardas necesarias para el primera y 10 desde la yarda del 37. Repito, primera y 10 para Ufals desde la yarda del 37. Una vez más, formación muy cerrada para el conjunto de Ufals. Recibe el balón Lara, va a buscar una jugada de carrera interior, buen esfuerzo y buenas 4 yardas ganadas por Sara Martínez. Carrera interior clásica de potencia con una formación muy cerrada. Será segundo y 6. Repito, será segunda y 6. Y vemos ahora cómo se colocan una vez más. Va a ser una formación algo más abierta ahora, efectivamente, con 3 receptoras y 2 en el lado derecho, 1 en el lado izquierdo y una running back. Veremos si la vuelven a buscar o no. Lara Lavert va a volver a recibir el balón. Lavert recibe, va a buscar el pase, tiene tiempo, intenta lanzar al medio, es un buen pase a Lin. Escapa de una jugadora de 2, es placada antes del primer down, se queda en tercera y 1. Muy buen esfuerzo aquí por parte de Lidia Granados, que está siendo la receptora más segura del conjunto de Barcelona. Buen pase por parte de Lara. Buena recepción y muy bien escapado, sobre todo el primer placaje. No ha podido hacer nada la jugadora. En este caso ha sido dorsal número 38, Elena Leiva. Y consigue un tercer down muy manejable. Será tercera y 3. Será tercera y 3. Mientras que vemos a un árbitro saludando a la cámara. Repetimos, tercera y 3. Y aquí se van a volver a colocar los dos equipos. Entendemos que va a ser una formación abierta, en correcto, con 3 jugadoras en el lado derecho. Veremos, porque va a recibir una vez más el balón Lara. La recibe el balón, va a buscar una carrera, puede correr por el interior, tiene hueco. Buena carrera, muy buen esfuerzo, llega a la yarda del 15, acaba siendo sacada del campo sobre la yarda del 18-17. Muy bien, en este caso una vez más Sara Martínez. Será primera y 10, será primera y 10 para el conjunto de Ufals. Muy buena carrera interior y luego ha conseguido escapar bien. Rafecas consiguió placarla por detrás, pero una muy buena jugada por parte de Martínez para conseguir otro primero y 10. Después de un primer drive que ha costado mucho mover las cadenas para Ufals, en este segundo están encontrando su ritmo, están encontrando cómo quieren jugar. Y ahora repiten formación. Veremos si es la misma jugada o no. Primera y 10 desde la yarda del 20. Va a buscar aquí una carrera la propia Cubilar, a la Lavert intenta escapar de uno, de dos, se acaba cayendo al suelo. Después de ganar unas 5 yardas, yo creo que van a indicar los árbitros, un poquito más, 6-7, será segunda y 3. Aquí vamos a ver cómo la Kubi retiene muy bien el balón, intenta correr, protege bien el balón y finalmente cae al suelo después de conseguir 6-7 yardas. Buen placaje en este caso por parte de Patricia Meixide, será segunda y 5. Y creemos que ha acabado el cuarto. Por cómo están las jugadoras ahora quitándose el casco y moviéndose de un lado a otro. Efectivamente, final del primer cuarto. Será segundo y 5 en el inicio del segundo cuarto. Se mantiene el 6-0 el marcador para el equipo de Barberá. Y va a ser muy interesante ver cómo afecta el calor, porque ya sabemos que con las temperaturas que hay los equipos pueden sufrir lesiones, sobre todo musculares, que es lo más difícil, la verdad. Y se vuelven a colocar una vez más los dos equipos. Recordemos que es segunda y 5 en favor de Ufals. Al final también hay que decir que es importante que Barcelona es un equipo que es muy sólido, que competitivamente lo ha hecho muy bien.
y veremos qué es lo que ocurre ahora en este segundo y cinco. Porque después de un año complicado para ellas, poder plantarle cara a una Barberá que ha dominado la Serie A, la Serie B es cierto que con más jugadoras, pero que aún así es importante, la verdad es que sería muy muy chulo para ellas, la verdad. Pero veremos. Se colocan en este segundo y cinco desde la yarda del 14. Sigue hablando Lara con su running back con Sara. Veremos qué busca la Bert y qué busca Martínez. A la Bert recibe el balón. Busca la carrera de Martínez por el exterior. Escapa bien. ¡No! Placaje para pérdida muy, muy bueno por parte de Georgina Akinsi Billy. Tendremos que verlo a la repetición, pero será tercera y nueve. Ha sido una muy buena penetración por el interior de la línea. Muy bien jugado por parte de Georgina. Tercera y nueve. Repito, tercera y nueve. La verdad es que esa jugada, esa clase de jugadas es una maravilla cuando las consiguen ejecutar bien las líneas defensivas. Veíamos cómo está Buffalos confiando mucho en su carrera porque está jugando muy bien, os ha dicho, porque está funcionando muy bien la carrera. Así que veremos qué es lo que deciden hacer con este tercera y nueve. Habla ahora mismo Lara con su ránima, una vez más con Sara. A la vez va a buscar el pase, tiene tiempo, tiene que escapar ahora, llega la presión. Intenta lanzar a la carrera, deflectado el pase. No sé si ha sido deflectado finalmente o no. Buscaba a su receptora, en este caso a Ruth Lobato, que no ha conseguido llegar. Será cuarto down, quiero ver la repetición, porque el pase de Lara ha sido en la carrera bastante mejor de lo que podía parecer en un primer momento. Y se le ha caído. Pensaba que la había podido rozar, en este caso, Paula Torano. Perdón, Toraño, no lo ha hecho. Así que fallo grave por parte de Ruth Lobato, que provoca un cuarto y largo, provoca un cuarta y nueve para el conjunto de Barcelona, que evidentemente se la va a jugar. Hay otra vez motion, bueno, motion, cambio de lado por parte de la running back de Sara. Recibe el balón a la Bert. A la Bert va a buscar el pase. Tiene tiempo, busca el uno contra uno, el pase se quedó corto. No sabemos si va a la dorsal número 85, Lidia Granados, que entonces se ha quedado largo, o si buscaba a la dorsal número 40, a la propia Sara Martínez, pero será turnover en downs, primer down para el conjunto de Barberá Rookies, que quiere aumentar su ventaja en este segundo cuarto, que quiere ponerse por delante, bueno, por delante ya está, pero me refiero, ponerse con más de un touchdown de anotación en un partido que de momento está siendo muy igualado después de un muy buen drive ofensivo de Barcelona Buffalos, pero con el cual no consiguen puntos. La verdad es que también aquí es muy difícil que veamos una patada. Aunque sea de esta distancia, es muy difícil que la veamos, porque la realidad es que los equipos no suelen estar acostumbrados, como hemos comentado varias veces, a jugar esta clase de jugadas. Entonces prefieren jugarse los cuarto down y también, sobre todo, ir de dos en las conversiones. Va a intentar aquí una carrera por el exterior la jugadora con el dorsal número 12, Alison Rodríguez. Corta muy bien, escapa, y jugada perfecta para el conjunto de Barberá Rookies, que consiguen otro primer down. La verdad es que muy buena jugada, muy buena carrera. Aquí lo vamos a ver cómo llegó bien Lara Alavert a conseguir contactar con ella, pero siguió escapando muy bien Alison. Y luego, aunque ha llegado a finalizar el placaje, hay que decir también que muy muy bien el equipo. Hay falta, efectivamente falta por parte de Barberá, así que nos vamos de un primer 10 a un primer 20. Iba a decir justo que había habido un buen trabajo de la línea llegando al segundo nivel y empujando, pero parece que ha sido holding precisamente en ese segundo nivel. Así que será primera y 20. Se complica un poco el ataque para el conjunto de Barberá. Veremos qué es lo que consiguen hacer en este partido, que de momento se mantiene 6-0. Formación abierta para el conjunto local. Recibirá el snap una vez más Rafecas, la cubi, Mónica Rafecas. Hay motion en la jugada. Rafecas, que se lo da directamente a esa jugadora en motion, que era la dorsal número 28, que va a conseguir recuperar las 10 yardas y más. Se sale sobre la yarda del 13. Buen trabajo por parte de Alba Izquierdo. Sobre la yarda del 22 más o menos, 13 yardas de ganancia. Muy buen esfuerzo por parte de Izquierdo, ha conseguido cortar muy bien, y que se ha salido antes de recibir un golpe fuerte. Lo ha hecho a la perfección. Recupera yardaje, todo el perdido más 2 yardas el conjunto de Rookies. Y mientras tanto vemos aquí como pasó el número 85, Lidia Granados, sufriendo por el calor, evidentemente, como es habitual. Es lógico al final en estos partidos que las jugadoras sufran bastante por las condiciones climatológicas. Recordemos que la final masculina se ha retrasado a las 6:30 precisamente por eso, por el calor que hace en Madrid. Va a buscar aquí otra carrera más. Es un buen corte, efectivamente, y consigue el primer down. Carrera exterior exitosa, creo que ha sido por parte, efectivamente, de Elena Leiva.
será primera y 10. Es una buena carrera por parte de la jugadora de rookies. Carrera interior para luego salir hacia el exterior. Buenos bloqueos en segunda línea. Y otro primer down para el conjunto de Barberá, que en dos jugadas ha recuperado las 10 yardas y ha ganado otras 10 después de la falta. Será, repetimos, primera y 10 desde la yarda del 28, con 6-0 en el marcador para rookies. Y veremos ahora qué es lo que deciden hacer, porque entendemos que va a ser una formación abierta. Efectivamente, se colocan aún así con una posi, con una running back, como es habitual. Hay motion por parte de una jugadora, que amaga con el pase en corto. No, van a buscar el pase en segundo nivel, directamente fuera. Buscó en este caso a Alison Rodríguez, a que hiciera un corte mucho más rápido posiblemente y que buscara la espalda. No consigue completar el pase. Será, por tanto, segundo down. Será segundo down y 10 yardas. Segundo down y 10 yardas. Pero bueno, al final el partido está siendo muy igualado, está siendo muy interesante, y eso siempre es positivo, porque son dos equipos de los cuales esperamos mucho, y sobre todo que sabemos que han trabajado muy bien para este encuentro. Rookies, repetimos, para conseguir completar el doblete perfecto en femenina, mientras que Buffalo para intentar dar la campanada. Va a recibir aquí el snap una vez más la QB. Veremos qué es lo que decía Rafecas. Veremos también qué buscan con Alison Rodríguez, que es la mejor jugadora y la que más está buscando en el campo. Rafecas, que busca lanzar, se queda corto. Fue bateado el pase, no consigue llegar en este caso. Patricia Meixide se ha parado tercer down. Aquí lo vamos a ver cómo lanza. Pero al lanzarlo deflecta a la perfección la jugadora de Barcelona Buffalo. Será tercera y 10. Repito, tercera y 10. Aguantando muy bien ahora la defensiva de Buffalo. Veremos qué decide hacer el conjunto de Barberá y a dónde decide lanzar. Dan aquí la palmada y rompen el huddle. Imaginamos que será una formación abierta por la distancia a la cual están. Aún así usarán running back, porque es lo que estamos viendo durante todo el partido. Efectivamente, shotgun, formación abierta, dos receptoras, perdón, tres receptoras en el lado derecho, una en el lado izquierdo. Y hay motion. Va a recibir aquí el snap la Kubi, va a buscar el pase profundo en uno contra uno, una vez más para Alba, demasiado largo. Buscaba izquierdo, en este caso el pase fue demasiado profundo. Intentaba emular la misma con la que había conseguido el touchdown y parece que le tenía ganado la espalda, pero el pase es incompleto. Será, por tanto, cuarta y 10. Cuarta y 10 desde la yarda de el 28, así que lo lógico es que paten, y todo hace indicar que efectivamente sale en este caso Estela Mariscal para patear el balón, para hacer de punter. Es importante la pelea de posicional, donde consigues colocar el balón y cuánto puede ayudar eso a tu equipo. El snap no es muy bueno, pero lo consigue recibir. Va a buscar la patada, la patada es corta, aún así el bote es muy positivo para el conjunto de rookies. Efectivamente, se queda la yarda más o menos del 20. Será primera y 10 para Buffalo. Se mantiene el 6-0 en marcador para el conjunto de Barberá. Y efectivamente saldrán desde primera y 10 en la yarda 25. Así que es una buena patada. Hemos visto cómo el snap no ha sido del todo bueno porque ha tocado el suelo, pero aún así no han conseguido meter presión las jugadoras de Buffalo. Y ahora tendrá que atacar el conjunto de Barberá. Perdón, el conjunto de Buffalo. Este primero y 10. Suponemos que volverá a buscar las formaciones cerradas y sobre todo la carrera. Les está saliendo muy bien con Fran Martínez, que está completando un muy buen partido. Entonces veremos si es lo que deciden hacer o si por el contrario optan por una formación más abierta, por buscar a las receptoras. Hemos visto un par de veces cómo Ruth Lobato había conseguido escaparse de la espalda. Y puede ser también una buena opción para el conjunto catalán, además de Lidia Granados, ha recibido bastantes balones en este encuentro. Va a recibir el snap una vez más Lara Lavert. Veremos qué es lo que busca hacer la Kubi. Hay motion en la jugada, Lavert lo recibe, le da el balón al primer motion. Está el segundo, va a intentar cortar por el exterior. Es una buena carrera, no. Bien parada, muy bien leída. Buscando darle el balón a Sara Martínez, que está haciendo las labores de playmaker, tanto corriendo como recibiendo. Y fue parada a la perfección en este caso por Meixide, que la envió directamente al suelo. Será segunda y 9. Buen esfuerzo defensivo por parte de rookies. Segunda y 9 por el momento, en un partido que está siendo tremendamente igualado. Siguen de momento, todavía queda partido. Veremos qué es lo que se coloca.
se van a colocar, ¿eh? Según no, tranquilo. No. La que estaba era donde nos tratamos primero. Se van a colocar ahora, va a buscar una carrera exterior, hace un buen esfuerzo, se va directamente al suelo, buen esfuerzo una vez más. Creo que ha vuelto a buscar la carrera de Sara Martínez. No, ahora ha sido la propia Kubi, de la Alavert. Será tercer down y unas 7 yardas. Aquí vamos a ver cómo entraba Lara por el exterior, mientras que Sara intentaba entrar por dentro. Estaba bien defendida por parte de Ruth Lobato, pero tenía 4 jugadoras de rookies que habían leído muy bien la jugada. Tercera y 5. De momento está buscando mucha ofensiva distinta el conjunto de Buffals. Y otra vez parón para beber agua antes de que llegue al descanso. Otro parón para beber agua para que las jugadoras se puedan refrescar. Recordemos, las temperaturas hoy son bastante altas y van a necesitar todos estos parones para poder recuperarse un poco, ya que el partido de hoy va a ser muy duro físicamente para ambos conjuntos. Y aquí lo veis como las jugadoras de UFAL no solo están bebiendo agua, sino también se le están echando sobre todo por la zona de del cuello, que es muy necesario para refrescar el cuerpo. No es tanto una sensación, pero es una sensación de primero tener el cuello refrescado y segundo que entre por dentro de la coraza algo de agua, algo de frío, para poder estar bien. Recordemos además que todas las jugadoras, igual que los jugadores, tienen que llevar debajo una camiseta para evitar los posibles roces y que al final las camisetas, más las corazas, más los cascos evidentemente, y la temperatura provocan que la sensación térmica dentro del campo sea mucho más dura de la que puede tener cualquier espectador o de la que podemos tener cualquiera de nuestras casas. Así que muy meritorio lo que están haciendo hoy todas las jugadoras, mientras que será tercera y 4-5 yardas. Repito, tercera y 4-5 yardas. Hay que recordar además que Rookies hace hoy las labores de local, por eso estamos en este partido en las instalaciones de Can Llobet. Así que veremos. Se van a colocar ya los dos equipos. Rookies de momento estamos viendo que no están cambiando y están jugando prácticamente todo el partido con dos safeties. Vemos que Alison Rodríguez se coloca un pelín más cerca normalmente, pero que la verdad es que se está saliendo bien porque lo que quieren impedir es un pase profundo. Hemos visto que Lara Laver tiene brazo, aunque a veces pueda parecer que no, la jugadora de Buffalo lo está haciendo bastante, bastante bien. Así que veremos qué es lo que decide hacer con Sara colocada a su lado como running back. Sara Martínez recibe a Laver, va a buscar el pase directamente. Tiene tiempo, busca el medio, no, va a buscar correr, qué bien lo ha hecho. Creo que le van a considerar primer down, efectivamente. Engañó a todo el mundo Lara Laver, parecía que iba a buscar una jugada de carrera, una jugada de pase, perdón, y al final buscó la carrera. Estaba muy presionada por Nura Serrataco, ha hecho lo que tenía que hacer por el interior y consigue el primer down. Muy buena jugada por parte de la Kubi, usando las piernas durante toda esta primera mitad. Primera y 10 desde la yarda del 37 para el conjunto de Buffals. Y ahora veremos qué decide hacer, porque estamos viendo cómo este juego de carrera las está funcionando, sobre todo porque Rookies, y lo está leyendo bien, pero está teniendo dificultades porque tanto Sara como Lara, como hemos visto incluso alguna de las receptoras, pueden recibir el balón y correr, o pueden recibir el balón y pasar. Entonces es cuanto menos interesante. Hemos visto a Sara intentar un pase y a Lara, que está siendo la cubia habitual. Va a recibir el balón una vez más Lara. Ahí va a usar la jugada, recibe Lara, va a buscar el pase. No, es otra jugada de carrera, en este caso diseñada para la Kubi, consigue yardas. Se queda en segunda y 4. Se queda en segunda y 4. Veremos qué es lo que decide hacer, porque de momento está completando un muy buen partido la jugadora Lara Lader, que al final, oye, es evidente que no tienen el juego de pase más vistoso del mundo, pero con estas opciones de Dual Threat Kubi están funcionando muy bien. Y veremos, porque no sabemos si es tiempo muerto o qué. Hemos llegado a los 2 minutos, pero ambos equipos que paran y ambos equipos que van corriendo con agua, muy necesario para lo que nos queda de encuentro, sobre todo porque el calor cada vez apremia más. ¿Dónde se pongan? Porque van, o sea, estaban a un costat i ja van estar fent la porta. ¿Dónde se pongan? Pongan fuera mío. Me va a hacer face más, me va a coger, igual lo hacen a zapata. Bueno, es igual, pero ¿vale, me ha hecho face más? Mientras podemos pasar por el... No, te lo digo por lo momento. Vale, entonces, abre hueco. Y aquí lo que estaba hablando era sobre todo de las jugadoras ofensivas y cómo tienen que abrir hueco e intentar hacer que varias jugadoras se vayan con ella para conseguir abrir más hueco, sobre todo para la carrera del momento. Pero esto es como siempre se dice en la NFL y sobre todo antiguamente y en muchas otras ligas, la importancia que tiene establecer un juego de carrera potente para que cuando lleguen los pases no se lo puedan esperar y puedan buscar el profundo. Veremos si es esto lo que está buscando Barcelona Buffals ahora que rompemos ya el timeout y que se colocan los dos equipos para atacar
En este caso, el de Buffalo, 6-0 en el marcador. Segunda y 8. Recibe balón Lara. Es una jugada de carrera una vez más por parte de la Cubia. Es un muy buen esfuerzo. Y creo que se queda. No, han indicado que primer down ha sido para Sala directamente. Perdón, le han dado el balón directamente a la running back. Será primero y 10. Aquí vamos a ver cómo Lara ha recibido el balón directamente y consigue el primer down. Ya hemos visto cómo lo que están haciendo es que con Ruth Lobato, Lara Lavert y Sara Martínez salen con tres jugadoras desde backfield. Las tres pueden correr, las tres pueden pasar. Y de momento, Rookies, que no está consiguiendo leer bien la jugada. La primera vez que vemos aún así un snap directo para la running back, para Sara Martínez. Será primera y 10. Y nos indica el árbitro que ahora sí son 2 minutos de la primera mitad. Quedan 2 minutos de esta primera mitad. Recibe una vez más la Cubi. Otra jugada de carrera. Es para Sara. Sara, que aquí está haciendo de wildcat. Consigue ganar unas 3-4 yardas. Recupera el balón, pero ya indican que habían pitado final de jugada. Será, por tanto, segunda y 6. Buen partido de momento por parte de Buffalo, que estábamos viendo que están usando mucho la carrera de Lara Lavert y ahora han decidido incluso salir en wildcat para que Sara Martínez reciba el balón y pueda salir directamente corriendo hacia adelante. Segunda y 7. Rookies aproximadamente defendiendo su safety sobre la yarda del 31, mientras que el ataque de Buffalo saldrá desde la yarda del 37-38. Vemos cómo se han retrasado bastante tres jugadoras por parte de Rookies. Yo creo que no se fían de una posible jugada de pase. Va a recibir una vez más Lara, ahora sí. El snap es muy bajito, va a buscar el pase, Sara directamente, Sara que sigue la posición de wildcat. Ahí no ha podido leer bien dónde estaba su compañera, ha soltado el balón demasiado rápido. Será tercera y 8. El problema que tiene la wildcat, sobre todo con una running back que suele jugar en esa posición, es que cuesta bastante poder establecer un juego de pase. Pero será tercera y 8, repito, tercera y 8, tiempo parado, por eso balón en el suelo. 6-0 de momento el enmarcador para el equipo de Barbera. Se van a colocar los dos equipos. Va, recibe el balón la Cubi. Aquí sí que lanza Lara. Buena recepción por parte, en este caso, de Lidia Granados. Granados que es placada antes del primer down. Será cuarta y 2 y hay que parar porque parece que se ha llevado un golpe en la boca del estómago la jugadora de Rookies. Sobre todo con el problema que estamos hablando de la temperatura, un golpe en la boca del estómago es muy doloroso. Así que esperemos que la jugadora esté bien, pero se queda de momento tendida y se para el reloj para que pueda ser atendido por las asistencias médicas. Y luego comentamos que al final en un partido con este calor, con estas temperaturas, uno, los golpes y los accidentes pueden pasar, obviamente, y dos, sobre todo la zona del estómago, la zona del pecho, son zonas que con el calor se ven aún más afectadas y que un golpe ahí les puede costar bastante. Aquí vemos cómo se levanta, en este caso es la propia Cubi, es Mónica Rafecas, y se agarra de la zona baja. Parece que es más del estómago que un posible golpe en las costillas, pero tiene que salir del campo con visibles molestias, mientras que Buffalo se está dando aquí indicaciones tácticas. Recordemos que el tiempo se para por lesión y que una vez que esté la jugadora fuera y los árbitros den el ok, se empieza ya directamente con el tiempo. Que, por cierto, para que veáis cuánto calor hace y cómo están sufriendo, podéis observar que todas y cada una de las jugadoras están con agua, es decir, no hay nadie que no esté bebiendo en estos tiempos de descanso, todas intentando ver lo máximo posible, echas un poco de agua por encima, porque las temperaturas pueden afectar mucho en este cuarta y 1 desde la yarda del 31 que se va a jugar el equipo de Barbera. Vemos cómo se colocan. Va, recibe el balón una vez más la Cubi. Veremos lo que decía hacer. Recibe el balón, es otra jugada de carrera, intenta correr por el interior, consigue aquí la del yardaje, efectivamente. Primera y 10, muy buen esfuerzo por parte del Lara Lavert, que ha corrido a la perfección entre tackles. Será primera y 10 para el conjunto de Barcelona, que yo creo que van a pedir tiempo muerto, para que lo vais a ver cómo un buen esfuerzo parado finalmente en este caso. Y efectivamente, tiempo muerto por parte de Barcelona. Es lógico, al final, una jugada de carrera, si consigues el primer down, lo tienes que parar el reloj para no quemarte todo tu tiempo antes de tener una oportunidad de igualar o ponerte por delante, que al final es muy importante. Pero la defensa de Barcelona Buffalo está completando un muy buen partido. Y el ataque es cierto que de momento se ha ido de vacío, pero lleva dos drives donde ha ganado prácticamente
40-45 yardas, es decir, están completando un muy buen partido. Pues sí, de las cuadratufas están bastante contentas. O sea, lo que estaba viendo de la cubia es cierto que tiene un riesgo, que es un riesgo de lesión o de golpe más continuado, pero lo que está haciendo Lara Alabert es muy positivo, está consiguiendo mover muy bien las cadenas y sobre todo está forzando que la defensa de rookies tenga que colocar a 4 o 5 personas abajo en la caja porque la está pasando muy muy mal, tienen varias jugadoras que les hacen mucho daño y que les están complicando la existencia, tanto Martínez como Lara Alabert saliendo desde atrás, el backfield les está costando mucho. Estamos viendo también cómo ha salido el Ruth varias veces, Ruth Lovato desde backfield, no sabemos todavía muy bien lo que van a buscar con ella, pero ahora por ejemplo Sara Martínez sale desde el lado derecho del campo. Veremos si es uno. Va a ser una jugada de pase directamente. Lara busca el pase profundo, bien recibido por parte precisamente de Ruth Lovato, que consigue escapar. Puede seguir escapando porque no la consigue emplacar. Sigue en pie, cae en la yarda del 4. Brutal el esfuerzo por parte de Ruth Lovato. Lo comentaba que saliendo desde backfield no sabemos qué iban a buscar, pero rápidamente atrás, cuando están buscando el pase por parte de la QB, sí que la están encontrando muy bien. Era un buen pase, una buena jugada por parte de la receptora, que no solo se va del primer placaje por parte de Alison Rodríguez, sino que escapa muy bien del placaje, en este caso, de Paula Toraño, y que obliga a que haya tres jugadoras más, perdón, que a la izquierda sea la última, que consigan tirarla al suelo. Pero hay falta y se repetirá el primer down. Parece que ha habido un contacto ilegal por parte de la ofensiva, un holding. Así que será primera y, bueno, un poquito menos, será primera y 7. Porque lo que han pitado es que ha habido un holding a posteriori, un contacto ilegal. Efectivamente lo hemos visto, yo creo que han pitado la bolsa número 40. Así que se tendrá que repetir este primer down, un pelín más cerca, eso sí, en la yarda del 25. Va a recibir el snap una vez más la QB. Veremos qué busca hacer aquí Lara Alabert. Alabert recibe el balón, Alabert va a buscar el pase. Tiene tiempo, tiene que lanzar en un salto, balón al suelo, segunda y 8, la importancia que tiene muchas veces poder establecer los pies. Lo hemos visto en el pase anterior, que iba mucho más tenso y mucho más profundo. Este pase lo ha tenido que dar saltando debido a la presión. El pase se queda corto, no llega nadie. Será segunda y 8. Será segunda y 8 para el conjunto de Barcelona Búfals. Final tremendamente igualada cuando estamos llegando a los últimos 30-40 segundos antes del descanso. 6-0 para el conjunto de rookies Búfals, que intenta empatar o ponerse por delante en el partido. Va a recibir el snap una vez más la QB. Veremos qué busca Alabert. Lara Alabert recibe el balón, va a buscar el pase, tiene tiempo, lanza. Buena recepción aquí por parte de la jugadora de Barcelona, que además se sale del campo parando el reloj. Muy buen esfuerzo por parte de Ruth Lovato. Será primera y 10. Aquí vais a ver cómo Lara Alabert establece mucho mejor el cuerpo, consigue soltar el balón y lo recibe muy bien Ruth Lovato. Es placada con dureza por parte de Alison Rodríguez, pero aún así consiga suficientes yardas para un primer down y para situar a su equipo en una buena situación de campo. Es primera y 10 desde la yarda del 17. Veremos, porque de momento el partido de Buffalo, ya lo hemos dicho, van a 0, pero han tenido un muy buen drive anterior que se ha quedado a punto de marcar, y ahora en este están prácticamente también al lado. Veremos si lo consiguen o no, porque sería clave para ellas el desempatando incluso por delante antes de llegar al descanso. Recibirá el snap una vez más Lara Alabert. Alabert va a buscar el pase, tiene tiempo, amaga, corta muy bien, entra por el interior, va a intentar correr, escapa de la primera, escapa de la segunda, puede ser touchdown, touchdown de Lara Alabert. Vaya jugada por parte de la QB. Veremos si no hay pañuelo, no lo hay, así que 6 puntos para el conjunto de Barcelona, que empata la final. Muy buena carrera, era una jugada de pase evidentemente, pero una vez ha colapsado el pocket, escapó por el interior, y una vez escapó por el interior no había spy. En la defensiva consigue una carrera extraordinaria Lara, y son 6 puntos para el conjunto de Búfals. Alabert empata el partido justo antes del descanso. Veremos si decide hacer una conversión de 1 o de 2 las chicas de Barcelona Búfals. Pero todo hace indicar que va a ser de 2, efectivamente. Va a recibir el snap una vez más Lara Alabert. Veremos qué busca hacer la QB justo antes del descanso. Recibe el balón, va a buscar el pase, busca la endzone, buen pase dentro, touchdown, bueno, conversión de 2 puntos, buena recepción por parte de Sara Martínez, 8-6 el enmarcador para Barcelona Búfals. Muy buena esta conversión de 2 puntos.
aquí lo vamos a ver, como el pase de Lara es bastante, bastante bueno. Y la recepción también por parte de Sara. Lara está completando un muy buen partido y Sara aquí ha recibido dentro. Es cierto que el placaje de Nella Peñal es bueno, pero una vez has recibido, si le sacan fuera, sigue siendo touchdown, sigue siendo conversión porque has atrapado el balón dentro de la endzone. Así que 6-8 de momento para el conjunto de Buffals, que está sorprendiendo en este encuentro. La verdad es que salta la sorpresa con esta victoria, de momento este principio de victoria para el equipo de Buffals. Y nos vamos al descanso con ventaja para Barcelona Buffals. Buffals 8, Barberá Rookies 6, antes de llegar al descanso, y nos despedimos unos instantes para volver para la segunda mitad.
y volvemos ya para la segunda mitad, que va a enfrentar a Rookies, que recordemos que va a recibir la patada, y a Buffalo. Buffalo ha conseguido ponerse por delante justo antes de llegar al descanso con un touchdown a tiempo cumplido y una conversión de dos puntos, 8-6 para el conjunto de Barcelona. Yo soy Santiago Tomasi y esto va a ser una final realmente emocionante, para la cual aún nos quedan unos minutos para darle final. Estamos aquí esperando, recordemos que el calor sigue apretando, así que va a ser muy interesante, la verdad. Vamos a ir viendo colocar los dos equipos, como las jugadoras de Buffalo también, evidentemente, y de forma constante con agua, que es lo necesario, mientras al contrario. Es lo de las jugadoras de Rookies también con agua, también muy importante la hidratación, ya lo hemos comentado. Y aquí ya está todo preparado, vemos el banquillo de Rookies ahora mismo. Y de momento salta la sorpresa, recordemos que Rookies venía como claras favoritas, ganadoras de la Liga 7, quieren ganar también la Liga 9. De momento se quedan aquí igualadas, perdiendo de dos puntos. Y veremos qué es lo que deciden hacer. Va a patear, eso sí, ahora el equipo de Buffalo, que imaginamos que intentará lanzar el balón lo más lejos posible y que volverá a intentar a retornar. Veremos qué es lo que deciden hacer. Están ya colocadas todas las jugadoras de ambos equipos. Y creo que la pateadora va a ser, en este caso, la dorsal número 24, que va a ser Laura Navarro. Coloca el balón. No, perdón, no es Laura Navarro, es Lidia Granados. Efectivamente, Lidia Granados, quien va a patear el balón. Así que lo tiene que colocar el Enti. De momento parece que hace cierto viento, así que veremos si el balón se cae o no. Sería importante para el equipo de Buffalo que no, sobre todo para no perder una jugadora en retorno. Así que pita el árbitro, se coloca el balón y todo decidido para esta segunda mitad. Saldrán desde la yarda del 30. Vemos cómo da los pasos hacia atrás, en este caso Lidia Granados va a patear. Granados que mira hacia un lado, mira hacia el otro y da la patada. Es una patada baja pero que tiene potencia. Efectivamente, llega a la yarda del 15, va a ser retornado aún así a la del 20, a la del 25, intenta llegar bien, cae directamente al suelo. Buen esfuerzo por parte de Paula Toraño. No, perdón, no ha sido Paula Toraño, ha sido Alison Rodríguez. Y será ahora primera y 10 desde la yarda del 31. Pero hay pañuelo en la jugada, veremos qué lo que han indicado los árbitros. Pero si hay pañuelo, suele ser un contacto legal por la espalda o un holding. Efectivamente, sea primer down para Bárbara, pero hay falta. La jugada sigue saldando desde más atrás, veremos desde qué yarda. Creo que saldrán aproximadamente desde la 21. Efectivamente, desde la yarda 21, primera y 10, el equipo de Bárbara, que tiene que intentar remontar el encuentro. Y han dicho primera y 21, es un poco más corto. Primera y 23, más o menos. Primera y 10 de la 23, me refiero, va a ser un poco más corto la distancia al campo. Veremos qué es lo que deciden hacer aquí. Formación una vez más abierta con Kubi y Rafecas, que se ha llevado un golpe fuerte la primera mitad, y running back. Así que veremos, se ha llevado un golpe además en el cielo del estómago, importante en un día como hoy. Hemos visto la jugada por parte de Alison Rodríguez, es quien recibe el balón. Alison intenta cortar por el exterior, lo consigue, gana yardaje y consigue unas 6-7 yardas antes de salirse del campo. Será segundo y 4. Buen esfuerzo por parte de la jugadora que salió aquí, cortó muy bien hacia el exterior, buenos bloqueos por delante, consigue yardas. Será, por tanto, efectivamente, segunda y 3 desde la yarda del 30. Y veremos qué es lo que deciden hacer ahora. Veremos qué es lo que ocurre. Se van a colocar una vez más y va a recibir el snap el Kubi. Bien, aquí va a buscar el pase Rafecas. Rafecas que tiene tiempo, es capa del pocket, lanza muy bien, es primer down y mucho más. Puede llegar aquí a la perfección una vez más Alison Rodríguez. Están buscando mucho a la jugadora. Será primero y 10 una vez más. Parece que el ataque de Rookies ha empezado con mucha fuerza esta segunda mitad. Que vamos a ver cómo Rafecas coloca muy bien su cuerpo para lanzar. Recibe bien aquí Alison Rodríguez y consigue las yardas suficientes para que sea un primera y 10 bastante positivo para el conjunto de Bárbara. Efectivamente, en el medio del campo ya colocadas. Recordemos que ahora mismo la distancia es de dos puntos, es decir, es de un field goal. Veremos qué es lo que deciden hacer aún así, porque va a ser una formación abierta. Hay motion en este caso por parte de Mireia Peñal, que se coloca
en el lado derecho del campo finalmente. Barcelona, Rafecas. Hay otro motion, Rafecas que se lo da aquí. Buena carrera puede ser por parte de Alba izquierdo que tiene hueco por el exterior, Alba izquierdo que sigue corriendo. Alba izquierdo que gana otras 8 o 9 yardas. Será segundo y 2 desde la yarda del 40. Empieza a mover muy bien las cadenas el equipo de rookies con estas jugadas de engaño, con estas jugadas con motion. Y están consiguiendo muchas yardas. Buena jugada por parte de Alba izquierdo. Y es eso, estaban costándoles, estaba sufriendo en la primera mitad el equipo de Barberá y ahora parece que están mejorando y que están teniendo una segunda mitad mucho, mucho mejor, la verdad. Pero veremos qué es lo que ocurre. Segundo down, ¿eh? Repito, segundo down y solo 2 yardas. Va a recibir aquí el balón una vez más la Kun. Va a buscar una jugada de carrera, puede correr por el exterior, intenta cortar bien y es un muy buen esfuerzo para el primer down. En este caso por parte de Elena Leiva, la otra running back del conjunto de Barberá, otro primero y 10. Aquí lo podéis ver cómo es una buena carrera por el interior, busca primero el exterior, ve que el placaje es bueno por parte de Meixide, corta por dentro y consigue el primer down. Será primera y 10 desde la yarda del 30, moviendo muy bien las cadenas el conjunto de Barberá, cuyo objetivo evidente es intentar anotar el touchdown que las ponga por delante. Va a recibir el snap una vez más Meixide, veremos, perdón, Meixide no, Rafecas, veremos que es lo que busca hacer la Kubi. Mira, hacia un lado y hacia otro, tres receptoras abiertas, running back. Recibe el balón Rafecas, Rafecas que corta hacia el exterior, va a intentar lanzar al uno contra uno. No tuvo confianza en ella la receptora, en este caso Alison Rodríguez, porque había escapado a la perfección de la defensa y estaba sola para recibir ese balón. Pero dio un pasito demasiado corto y no consiguió llegar. Efectivamente, el balón le pasó justo por delante. Será segunda y 10. Era un pase de touchdown que no consigue completar el equipo de Barberá. Segunda y 10 cuando estamos muy cerca de la red zone del equipo catalán, del equipo de Barcelona. Segunda y 10. Y formación una vez más abierta. Están colocando a Alison en el lado débil, en uno contra uno casi, casi constante. Veremos si lo vuelven a buscar. Va a recibir aquí el balón, hay motion en la jugada, es el balón para el motion, para el izquierdo que intenta ganar el exterior, el izquierdo que gana muy bien, unas yardas muy positivas por ese exterior del campo, del lado izquierdo, del lado débil, otras 6-7 yardas de ganancia, será tercera y 2-3, será tercera y 2-3, muy buena jugada por parte del conjunto de Barberá, que está funcionando a la perfección en este caso. Veremos qué lo que deciden hacer. De momento la tensión entre ambos partidos, ¿eh? Tenemos que lo que deciden hacer porque la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Va a buscar aquí el balón una vez más la Kubi, Rafecas. Veremos que lo que decide hacer. Rafecas que va a recibir el balón. Y va a ser una jugada de carrera, carrera por el exterior. Veremos, escapa de una, de la segunda. No lo consigue, pero es un muy buen esfuerzo por parte de Elena Leiva. Y creo que le va a dar el primer down porque ha caído hacia adelante. Que esto es algo muy importante por parte de los running backs, caer siempre hacia adelante para conseguir el mayor número de yardas posible. Escapó muy bien de la dorsal número 5, que aún así hizo un gran trabajo Rundo Bato agarrando de la camiseta. Será primera y 10 desde la yarda del 15 para el conjunto de Barberá Rookies ya en Red Zone. Buscan la end zone oponente, buscan poder ponerse por delante. Y indican cómo los árbitros vuelven a pedir parón para que puedan beber agua a las jugadoras de ambos equipos. En drives largos la verdad es que es muy necesario porque el calor apremia. Son todavía las 5:37 de la tarde, es decir, todavía el sol calienta bastante y el partido está siendo tremendamente emocionante. Todo hace indicar y todo hace esperar que gane el conjunto de rookies, pero de momento Buffals dando la sorpresa, haciendo un grandísimo partido. Las de Barcelona, 8-6 el marcador en el tercer cuarto, cuando estamos en esta pausa para tomar agua, que está siendo normalmente a mitad de los cuartos, así que no debería quedar más de la mitad de este tercer cuarto. Vemos como aquí siguen también los dos equipos hablando, tomando decisiones en estas pausas de hidratación. Gracias, Marta, que está indicando a las jugadoras. Sobre todo imagino que de facilidad va a buscar el pase la Kubi. Así que bastante, bastante interesante el 6-8 que va ahora mismo para Barcelona Buffals. Sobre todo no bloqueáis causa.
que es un partido muy interesante, un partido muy igualado. De tú a tú, sobre todo la ofensiva de Búfalo se está demostrando muchísimo talento, mientras que por otro lado la ofensiva de Barbera está quedándose bastante estancada. Estamos viendo aquí cómo hablan las jugadoras de Búfalo también con lo de los con los árbitros. Preguntan por el chat que por qué los árbitros están pagando para beber agua. Creo que por el horario del partido y la temperatura que hay, se deben tomar una pequeña pausa de hidratación. Recordemos que la otra final ha sido retrasada precisamente a las 6:30 para evitar esos problemas. Así que imagino que lo que están pitando, porque no vemos que sea un tiempo muerto de ninguno de los dos equipos. Así que veremos qué es lo que ocurre en este 1 y 10. Va a recibir el balón una vez más la Cubi Rafecas. En momentos falta la sorpresa y gana Búfalo. Va a buscar el pase Rafecas, pase directamente a la Enzón, dentro, touchdown. Pase a la perfección de Rafecas, al izquierdo. Exactamente la misma jugada con la que han anotado el touchdown previo el equipo de Barberá. Un pase al post con un al izquierdo que entra a la perfección. 12-8 el enmarcador para el conjunto de Barberá Rookies. Muy bien de momento el conjunto, bueno, los dos conjuntos catalanes están completando una muy buena final. Pero el conjunto de Barberá, que pone el previsible marcador en el enmarcador, se ponen por delante 12-8 a falta de la conversión, que imaginamos que volverán a ir de dos. De momento no hemos visto todavía un field goal ni una conversión de un punto, y creo que hoy no vamos a ver mucho trabajo de las kickers, a no ser que el partido se iguale y todo se defina en eso, para buscar efectivamente la conversión de dos. Rafecas como Cubi. Hay Musson en la jugada. Rafecas Camega, no, va a ser una jugada de carrera, intenta cortar por el exterior, muy buena la carrera. Creo que ha sido Alison Rodríguez, efectivamente, muy buen esfuerzo de Rodríguez, cortando en la carrera hacia el exterior, otros dos puntos más, 14-8 para Barberá Rookies, repito, Barberá Rookies 14-8 Barcelona Búfalos, muy buena carrera exterior, y lo que estamos viendo que está jugando muy bien el conjunto Barberá es esta clase de jugadas en motion y carrera hacia el exterior con una línea que está protegiendo muy muy bien y en la cual no está pudiendo penetrar con todos los problemas que eso implica para Búfalos. 14-8. Veremos porque aún queda tiempo, ¿eh? 14-8 el marcador. Y vamos a colocar los dos equipos. Pita los árbitros. Se van a colocar ya los dos equipos, efectivamente. Vemos cómo se colocan y va a recibir el snap una vez más. El Akubi va a buscar aquí la carrera una vez más. Carrera exterior, creo que puede ganar yardas, efectivamente. Gana aproximadamente una yarda. Buen intento y buen esfuerzo aquí por parte de Sara Martínez. Pero vemos cómo Búfalos va a mantener la misma ofensiva que ha mantenido en la primera mitad. Tanto Sara Martínez como Lara Labert saliendo las dos desde backfield intentando moverse. Veremos si consigue funcionarles o no, porque va a ser importantísimo para la consecución del partido que sea dual threat Cubi por parte de Lara y sobre todo que las carreras de Sara sean igual de efectivas que la primera mitad. Recordemos que a pesar de que solo llevan 8 puntos, han tenido dos drives que eran para prácticamente haber conseguido 14. Y es que tuvieron dos drives muy largos, muy sostenidos y muy, muy buenos, pero que uno de ellos se quedó sin puntos, 14-8 de momento. En el marcador, veremos qué es lo que deciden hacer en esta jugada, donde va a recibir el snap una vez más Sara Martínez, la running back colocada en formación de Wildcat. Martínez que recibe el balón, va a buscar otra carrera, efectivamente, carrera por el exterior. Está muy bien leída aquí por Rookies, aún así gana unas 2-3 yardas, será por tanto 3.y-7. Buena jugada, buen esfuerzo por parte de Martínez, pero de momento parece que esta formación de Wildcat ahora sí está siendo mucho mejor defendida por el equipo de Rookies, posiblemente porque Sara tiene poco peligro, parece al menos que es menos amenazante en el juego de pase, así que están buscando constantemente la carrera en este Wildcat para el 3.y-8, repito, para el 3.y-8. Se va a colocar una vez más, entendemos que en formación abierta es lo que estamos viendo más y es lo que están usando de forma más habitual con éxito, así que imaginamos que volverán a usarlo, efectivamente. Y ahora quien se coloca como Cubi, creo que es uno de más Sara Martínez, ¿eh? Va a buscar Sara el pase, Sara busca el uno contra uno, consigue recibir aquí la jugadora, pero es placada a la perfección. Y vemos cómo se levanta, buena recepción por parte de Ruth Lobato, que es a la receptora que más están buscando. Y será cuarto down, repito, será cuarto down.
La verdad es que están haciendo un buen partido. Está completando un muy buen partido el conjunto de Buffals, pero es evidente que en esta segunda mitad el conjunto de rookies ha empezado con mucha más fuerza y están empezando a generar peligro. De verdad, veremos si consiguen completarlo o no, pero al menos de momento dan mejores sensaciones de las que han dado durante los primeros instantes de la primera mitad y sobre todo con ese touchdown final de Buffals a irnos al descanso. Van a decir patear, ¿eh? Así que el snap es bueno y la patada es muy alta pero muy corta. Bota de forma positiva para el conjunto de Buffals, pero no lo suficiente. Será primera y 10 desde Arda, el 41, que iba a ser con la patada. Era alta, pero se ha quedado muy, muy cortita. Primera y 10 para el conjunto de Barberá desde Arda, el 41. Quieren sentenciar el encuentro de momento. 14-8 en el marcador. Y ahora lo interesante es ver si la defensiva de Buffals consigue mantenerse, como se ha mantenido en la primera mitad, o si por el contrario Rookies consigue, sobre todo con esas carreras que estamos viendo en esos motions, romper por completo el partido. Porque si bien la carrera normal no les está funcionando, la carrera con motion es una constante que consiguen parar, que no consiguen, perdón, parar, porque consiguen romper los bloqueos. Recibe el snap una vez más ahora la Kubi. Va a buscar Rafecas el pase. Busca el uno contra uno. Es un buen pase. Puede ser touchdown por parte de Alison Rodríguez. Touchdown. Rookies aquí que sí que rompe el partido. Han aguantado muy bien la primera mitad de las jugadoras de Buffals. Pero ahora parece que Rookies controla. Otro buen pase. Buena recepción por parte de Rodríguez. Y 28 en el marcador. Vemos como el pase de Rafecas era un fly. Y como Alison Rodríguez recibe. Se escapa la presencia en este caso de Laura Navarro. Y también del esfuerzo ofensivo de Ana Torras. Será, por tanto, 6 puntos más. Barberá Rookies 20, Buffals 8. E imaginamos que irán de 2 puntos. La verdad es que esta segunda mitad, mucho más controlada por Rookies. Están jugando muchísimo mejor. Y veremos qué es lo que deciden hacer ahora. Están hablando aquí las jugadoras. También la defensiva de Buffals. Saben que tienen que parar. Toca ahora, tienen que anotar, porque es una distancia de 2 anotaciones, de 12 puntos, veremos si de 14, porque ahora recibe el snap de Rafecas. Cuidado, porque este motion lo hemos visto antes en el anterior touchdown. Y aquí parece que efectivamente es balón para Alba Izquierdo, que consigue anotar en esta carrera en motion. Se le están empezando a ver las fisuras al conjunto de Buffals. 22-8, Rookies se escapa al enmarcador, jugando un muy buen partido, completando muy buenas jugadas. Barberá, que va con un parcial de 16-0 en esta segunda mitad. 22-8, repito. A la 20, chicos, aquí, aquí. ¿Qué ocurre? A la de aquí, miros un poco más lejos. Veremos, veremos cómo queda tiempo. Y eso, va a recibir ahora el snap una vez más la Kubi de Buffals. Veremos que es lo que busca hacer aquí a Labert. Recibe el balón Lara Labert, va a buscar el balón, lanza el pase, se queda algo corto. Buscaba a Ruth Lobato, que está haciendo su receptora principal, pero no ha conseguido alcanzarla. Será segunda y 10. De momento, buen partido el que están haciendo las chicas de Buffals, una primera parte excelsa donde se han conseguido por delante, pero Rookies ha apretado el acelerador en esta segunda mitad y parece que no van a dejar opción a las muchachas de Barcelona, que aún así, si consiguieran anotar en este drive, tendrían una oportunidad de oro para meterse en el partido. Veremos qué es lo que consiguen hacer, porque ahora va a ser una vez más formación, yo creo, abierta. No, es una formación muy cerrada con running back. Veremos qué es lo que buscan. Aquí el balón es de formación cerrada, efectivamente. Va a buscar el pase Lara. Lara que lo intenta completar. ¡No! En este caso fue fallo de manos por parte de Lidia Granados. Será tercera y 10. Será tercera y 10. También es importante reseñar que lo que les puede estar pasando al equipo de Buffals es de fondo de plantilla. Es cierto que Rookies no tiene un número gigantesco de jugadoras, pero Rookies está teniendo prácticamente 4 cambios. Es decir, tiene 4 jugadoras que están entrando y saliendo, mientras que el equipo de Buffals solo tiene una, y eso se nota mucho durante el encuentro, ¿no? Un encuentro, como hemos dicho, pasado por el calor, que está costando bastante, y sobre todo que estamos viendo cómo a nivel físico en línea el equipo de Rookies está mucho mejor en esta segunda mitad que el conjunto de Buffals.
Aún así va a recibir el snap una vez más la Cubi. Y veremos qué es lo que decide hacer aquí Lara. Lara va a buscar el pase, pasa al medio, interceptado. Puede ser touchdown por parte de Alison Rodríguez, un pick six. Alison Rodríguez que consigue recuperar el balón y retornarlo para touchdown. Pick six por parte de la jugadora de Barberá, 28-8 el enmarcador. Y ahora sí que sí, Barberá Rookies revienta el partido por completo. Pero veremos, porque de momento, partido sencillamente salvaje el que están haciendo. Y ahora veremos qué buscan en este, en esta conversión, porque al final estos 6 puntos, este 28-8, es muy positivo para el conjunto catalán. Veremos qué es lo que decían hacer. Y eso, que se van a colocar y va a ser una formación abierta para rookies para intentar la conversión de dos. Veremos si vuelven a hacer la misma. Ya sabéis que la jugada que les está funcionando, la jugada de éxito, es balón a la Cubi. Rafeca se lo da a la jugadora que sale desde el lado derecho como receptora y corre hacia el lado izquierdo para anotar. Lo que pasa es que ahora es el lado izquierdo el fuerte, así que a lo mejor va a hacer la inversa con Alison una vez más. Recibe el balón Rafecas, no, va a buscar el pase. Rafecas que intenta lanzar a la endzone. El pase es incompleto, pero hay pañuelo en la jugada. Veremos qué es lo que indica el pañuelo. Entiendo que será en contra del ataque y por tanto declinará Barcelona Buffals, pero es interesante de ver. Efectivamente, motion ilegal por parte del ataque declinado. Así que ahora tendrá que patear el conjunto de Barberá, tendrá que empezar a atacar el equipo de Buffals. La verdad es que es un partido, como he dicho, final de cuarto además, ¿eh? Por lo que han pitado los autos ahora, yo entiendo. Efectivamente, final de cuarto. Así que entramos, Felen, último y definitivo en el cuarto cuarto. Rookies 28, Buffals 8, y con este marcador Rookies conseguiría el doblete. Ya ganaron la Serie B femenina y ganarían también la Serie A. Hay que recordar que la diferencia entre Serie B y Serie A en esta categoría es que la Serie A femenina es a 9 y solo juegan dos equipos, Rookies y Buffals, mientras que la Serie B es la que se juega a 7 y la cual es más habitual en todos los equipos y en la cual juegan bastantes más equipos, todo se ha dicho. Es decir, para el que no se acuerde, básicamente la Serie B, que también ganó B Rookies ganando la final a Rivas y ganando las semis a Demons, sí que ha habido 8 equipos jugándola, que fueron Rookies, Firebats, Rivas, Black Demons, Buffals, Coslada, Granada y Badalona. Buffals hay que recordar que es 5 veces finalista de Serie A, nunca la ha ganado, mientras que Rookie es 9 veces campeona de 11 años, siendo finalista las otras dos, así que con un récord de 9-2 en las finales, todo hace indicar que se va a poner con un récord de 10-2. Pero aún queda tiempo, aún queda emoción y aún puede pasar todo en este partido. De momento es cierto que está controlando muy bien el conjunto de rookies, pero todo es posible en una final donde la diferencia es de 20 puntos. Veremos, porque la verdad es que el partido en cuanto a horarios está yendo realmente rápido. Son las 5:50, recordad que hemos empezado a las 4:30 y ya estamos dentro del último cuarto, que imagino que con el calor que está haciendo las jugadoras seguramente lo agradezcan bastante. Pero un partido que en la primera parte ha estado muy igualado, que ha conseguido controlar bastante bien Buffal, yéndose al descanso incluso con ventaja. Y desde entonces 22 puntos sin respuesta para el equipo de Barberá en un tercer cuarto sencillamente apoteósico, 22-0. Veremos cómo se colocan. Y ahora falta tiempo todavía, ¿eh? No creo que deciden hacer. Porque yo imagino que lo que intentará hacer ahora el conjunto de Buffals es buscar el pase profundo e intentar anotar. Es difícil, pero tiene una opción, la verdad. Así que va a ser interesante cuanto menos. Y vemos cómo se colocan, ¿eh? Pero aquí va a recibir una jugada de carrera. Es un buen esfuerzo por parte de Sara Martínez, que consigue ganar 4 yardas. Será 2nd y 6. Buen intento exterior, buen intento por el lado de la derecha. Aquí sí que hemos visto cómo era un pitch de Lara, que había amenazado con correr ella. Recordemos que Calaverte está jugando bastante a la carrera, así que buen esfuerzo, buen diseño de jugada. 2nd y 6. Repito, 2nd y 6 desde la yarda del 25. Distancia de 20 puntos. El último cuarto ha sido un 22-0 para Barberá. Veremos qué es lo que buscan hacer ambos equipos en este último cuarto de Liga Femenina de esta temporada.
en este partido correspondiente a la final, al único partido que tenemos de la Liga A9. Va a recibir el snap una vez más, en este caso el Lara Labert, con Sara detrás, es decir, van a buscar el pase y no van a buscar como antes el Wildcat, al menos Formation. Recibe el balón Lara, Lara que vuelve a amagar con correr, vuelve a hacer el pitch, Sara puede intentar pasar, Sara que pasa, dropó en este caso Andrea Vilches, era un buen intento, pero Vilches no consiguió atrapar el balón. Será por tanto tercer down, repito, tercer down y 10 yardas y 6 yardas. Era un buen intento, una buena jugada, pero la receptora no consiguió llegar, así que será tercera y 6. Y vemos como aquí el cansancio también se nota mucho en Buffalo. Vemos como Cristina Aurora Vázquez es la jugadora que se queda fuera en este drive. Recordemos que solo tienen 10 jugadoras, las chicas de Barcelona. Entonces todo esto es mucho más complicado para ellas. Aún así, repito, Rookies no tiene mucho más, Rookies tiene 13 jugadoras. Va a recibir el snap, una vez más la Cubi, va a buscar el pase. Amaga el balón, sigue amagando, intenta lanzar Lara, tiene que soltar el balón directamente al suelo, porque la presión es inminente e incesante. Será cuarto down, veremos si deciden patear o jugársela, por esa situación de campo inmejorable para Rookies. Será cuarto down. Y bueno, pues van a colocar los dos equipos. Vemos cómo están colocados, Va a recibir el snap. Una vez más aquí la Cubi tiene que buscar la patada. No, finalmente es una patada. Es una patada que yo creo que es mala. Sí, efectivamente es bastante mala. Cae en la yarda de el 48. Sería técnicamente el 43, porque recordemos que los campos son de 45 cada mitad. Así que es la primera y 10 para el conjunto de Barberá, en una situación de campo inmejorable. Es evidente que ha hecho un gran esfuerzo el equipo de Buffalo, pero que en este tercer y cuarto les está costando un montón meterse, y que Rookies ya ha puesto la directa, así que veremos si consigue anotar ahora, porque pueden poner un parcial de 30-0 en el marcador, que sería durísimo para las aspiraciones de Buffalo. Hay que recordar, que esto lo hemos comentado, que el conjunto catalán, el equipo de Rookies, había dominado por completo estos partidos previos, y es que ya habían jugado contra ellas en otras ocasiones, y que en todos los partidos a 9 que ha habido de estos últimos 3 años, en todos había ganado el conjunto de Barberá. Así que no es tan sorprendente este resultado, pero sí la valentía y el esfuerzo que han puesto las chicas de Buffalo. Va a recibir el snap una vez más la Cubi Rafecas. Veremos qué es lo que decide hacer ella. Rafecas que va a recibir el balón, Rafecas que va a intentar aquí una carrera exterior por parte, en este caso, de Toraño. Toraño que cae directamente al suelo sin ganar yardas. Será segunda y 9. Intentaba que Toraño intentara hacer una carrera exterior, era muy difícil y ha caído directamente al suelo. Hay que recordar además que este partido, el Barberá Rookies contra Barcelona Buffalo, es algo que hemos comentado, pero que se ha jugado muchas veces antes, sobre todo por el nivel que tienen ambos equipos. El problema es que siempre ha ganado el conjunto de Barberá. El año pasado fue 46-34, 46-20, para irnos a la única vez que le ganó Buffalo. No están los registros, no son los registros actuales, que van hasta 2015, así que Barberá, perdón, no, sí, en 2016 ganaron, en abril de 2016, 20-12 para Buffalo, pero desde entonces Rookies que ha dominado por completo esta rivalidad, y sobre todo las 5 finales de división de serie. Recibe el snap Rafecas, va a buscar aquí una jugada interior de carrera. Es un muy buen esfuerzo por parte, en este caso, de la dorsal número 38, es decir, de Elena Leiva. Será tercer down y unas 7 yardas. Tercer down y unas 7 yardas. Está defendiendo bien Rookies, aún así, se están plantando bien y están siendo muy peleonas. Así que veremos si consiguen aquí recuperar el balón. Era una situación de campo muy mejorable para el conjunto de Rookies, pero de momento la defensiva de Barberá, que aguanta a la perfección, y será tercera y 7. Y vamos a colocar una vez más. Va a recibir el snap Rafecas, veremos qué es lo que decide hacer. Va a buscar el pase Rafecas, Rafecas va a intentar lanzar, lanza en movimiento, buen pase, buena recepción. Y una vez muy bien Alison Rodríguez, que no solo recibe, sino que gana unas cuantas yardas. Y de una situación complicada, donde Rafecas se ha tenido que salir del pocket, lo que consigue es aún más yardas de ganancia. Primera y 10 desde el 25, aquí vais a ver cómo Rafecas corta la perfección para lanzar en la carrera una vez más, pero establecida. Y completa muy bien para Alison Rodríguez, que también está haciendo un partido sencillamente extraordinario. Otro primera y 10, otro partido muy muy bueno
que están haciendo las chicas de Barberá. Y vemos aquí cómo se toman otra vez más el descanso, ¿eh? Efectivamente, esta pausa de hidratación, por así llamarla, los dos equipos que van a tomar agua, los dos equipos que van a refrescarse un poco. Sabemos que hace mucho calor y sabemos que de momento la final está siendo totalmente controlada por el conjunto de rookies. Se establece un poco más el guión que teníamos previsto antes de la final. Muy buen esfuerzo y muy valiente por parte de Bufals, pero la segunda mitad está siendo durísima. Al final, que en un cuarto te anoten 22 puntos, y tú no puedas responder, siempre da esa sensación de impotencia, la verdad. Pero bueno, al final es lo que toca. Vemos como hay un par de jugadoras de Bufals que están totalmente tendidas, ¿eh? Es decir, el cansancio se está notando mucho. Hay una jugadora que está tendida en el suelo, no está lesionada, sino solamente tendida intentando recuperar un poco y dejar las piernas un poco más tranquilas. Así que la verdad es que muy buen partido y muy buena victoria de momento para rookies. Ya lo sabíamos que su gran objetivo era ganar las dos competiciones, tanto femenina como masculina. Perdón, tanto femenina como las dos femeninas. La masculina se quedaron en semifinales de Serie A y la verdad es que lo están consiguiendo, y lo están consiguiendo a un muy buen nivel, así que todo hay que decirlo, muy muy meritorio y una grandísima victoria para ellas, ¿no? Al final es cierto, repito, que podía ser de esperar, que rookies, todo el mundo tenía muchas expectativas en que ganasen, pero oye, siempre resulta cuanto menos sorprendente el que hayan conseguido llegar a este nivel de competitividad y sobre todo estén tan cerca de conseguir ese importantísimo doblete. Y aquí están, ¿eh? Todavía están las jugadoras levantándose ahora sí, porque va a empezar a atacar, bueno, a continuar con su ataque el equipo de Barberá en lo que queda, que debe ser la mitad de cuarto. Y ahí estamos, ¿eh? De momento las jugadoras se levantan, ambos equipos. Y 28-8 en el marcador. Y veremos, ¿eh? Todavía queda tiempo. Todavía quedan minutos de partido para que intente Bufals una remontada muy improbable, pero con opciones. Y vemos cómo se van a colocar. Está todo preparado. Vemos aquí cómo va a buscar el pase Rafecas. Rafecas que intenta lanzar, es un pase profundo. Se ha girado a la perfección la receptora, pero no ha conseguido llegar. Muy buen esfuerzo de Alison Rodríguez, porque el pase iba hacia atrás y sobre todo hacia el lado derecho, mientras que ella se giraba hacia el izquierdo. Aquí vamos a ver cómo Rodríguez ha estado a punto de recuperar ese balón. Lo que pasa es que ha debido tocar suelo efectivamente antes de que pudiera bajarlo. Será por tanto segunda y 10. Será segunda y 10. Buen esfuerzo por parte de Alison Rodríguez, que no consiguió plantar las manos, pero de momento muy buen drive ofensivo por parte del conjunto de Barberá rookies. Vemos cómo suelen posicionar los dos equipos en este segundo y 10. Va a recibir el balón una vez más Mónica Rafecas, la cubi del equipo. Hay Mouser en la jugada por parte, en este caso, de Alison Rodríguez. Busca el pase, es un buen pase en este caso para Paula Toraño. Toraño consigue escapar de la primera línea de presión. Toraño que llega a quedarse a solo una yarda del primer down. Paula Toraño hace una muy buena jugada. Será tercera y uno. Repito, tercera y uno sobre la yarda del 15 aproximadamente. No, perdón, del 15 no, del 20. Adelantado ahí un poco. Muy buena jugada por parte de Toraño, ¿eh? Ha hecho un muy buen esfuerzo al recibir. Ha peleado bien. Es cierto que también el placaje que ha hecho Sara Martínez es muy positivo. Así que, no, pues lo he dicho bien. Tercera y uno desde la yarda del 16. Tercera y uno desde la yarda del 16. Vemos cómo se van a colocar. Y vemos cómo siguen jugando. Va a recibir aquí el balón Rafecas. Rafecas que lanza. Es un buen pase. Tiene hueco además la jugadora. Es que va de uno, de dos. Y es bien parada. Pero una muy buena recepción en este caso por parte de Mireia Peñal, que coloca el primero y 10 una vez más para rookies. Aquí lo vamos a ver con el pase de Rafecas. Es muy buena la recepción de Mireia también. Y sobre todo el corte hacia adentro. Es que va muy bien de Sara Martínez. No así de Lara, que el placaje que hace es perfecto. Golpea duro además en la zona del pecho y consigue el primero y 10. Buen placaje por parte de
Lara Alabert, que ha hecho un muy buen partido, y también muy meritorio el partido de Sara Martínez, de la running back, que está jugando muy bien. Y aquí tenemos en primer plano, si la memoria no me falla, a Adriana Cuesta, una de las líneas del equipo de Barberá, perdón, del equipo de Barcelona, que están completando en general un buen partido. Lo que pasa es que Barberá venía con la victoria de favoritas y en la segunda mitad lo están demostrando. El parcial al final de esta segunda mitad es de 20-0, de 28, perdón. Y nos indica el ref que quedan dos minutos de esta final. Dos minutos para definirlo todo. Va a recibir aquí el snap una vez más la QB, Rafecas. Rafecas que va a buscar el pase, lo intenta completar. No, demasiado largo. Buscaba en este caso a Alison Rodríguez, que no llega. Será segunda y 10. Será segunda y 10 cuando estamos ya en los últimos dos minutos de partido, cuando estamos ya muy cerca de la finalización de este encuentro. Recordad que en solo 25 minutos empezará la final de serie masculina, que enfrentará a Osos Rivas contra Black Demons de las Rozas. Están aquí en esta segunda y 10. Ya están además a distancia de gol. Están de la yarda del 10, así que es segunda y gol. Vemos cómo se van a colocar una vez más, cómo va a recibir el balón Rafecas. Se coloca detrás suya como running back, evidentemente, Elena Leiva. Veremos lo que decide hacer por formación abierta para ellas. Va a recibir el snap la QB, va a buscar el pase. Busca el pase al medio. ¡Qué bien! Ha metido la mano en este caso Ruth Lobato. El pase buscaba Alison Rodríguez. Ruth Lobato metió la mano para impedir que lo pudieran completar. Se ha pasado tercer down. Aquí vamos a ver cómo el pase de Rafecas es bueno. Pero como cuando lo tiene ya en la mano Alison, Lobato mete a la perfección la mano para conseguir el tercer down. Tercera y 10. Vemos aquí el banquillo de Buffals, evidentemente cansados. Aún así es un muy buen partido, es un partido meritorio, pero están aquí ya sentadas, un poco asumiendo también la derrota, ¿no? Al final parece que no va a haber opción a la sorpresa y que Barberá Rookies conseguirá el meritorísimo doblete en Liga Femenina. Va a recibir el snap, además Rafecas. Se colocan las jugadoras. Hay múltiples motions por parte, en este caso, de la jugadora número 12, de Alison. Yo creo que la van a buscar porque quieren que anote otro touchdown. Hay otro motion en la jugada, recibe Rafecas. Es una jugada de carrera, intenta cortar por el interior, placada, balón que cae al suelo. El intento era por parte de Mireia Peñal, el balón que se ha ido al suelo, pero lo recupera bien Elena Leiva. Será por tanto cuarto down. Aquí vamos a ver cómo Mireia intenta escapar, el balón se cae al suelo, pero Elena lo hace a la perfección para mantenerlo y consigue ese cuarto, aunque hay falta la jugada, creo. Veremos si hay falta la jugada. Veremos si lo aceptan o no. Recordemos que si lo aceptan será tercera y 20, y si no lo aceptan será cuarto down. Y lo declinan, efectivamente. Cuarto down, cuarta y gol. Lo que han pitado creo que es otro motion ilegal, efectivamente. Así que será cuarta y 10. Se la tendrá que jugar el equipo de Rookies, pero piden tiempo muerto. Rookies pide tiempo muerto, así que aún queda tiempo. No indica eso. Y veremos ahora qué es lo que deciden hacer también en esta jugada, porque van a buscar el pase. Y yo creo que, bueno, a lo mejor busca la carrera, pero vamos, que lo lógico sería buscar el pase e intentar completar otro touchdown más. Veremos qué es lo que deciden hacer, porque va a ser, va a ser complicado de narices. Al final va a ser complicado, me refiero, porque el conjunto de Buffals ya está cansado, pero todavía quieren aguantar, y porque hemos visto como Lobato, por ejemplo, está jugando un muy buen partido como corner barra safety. Donde más problemas ha tenido al final el conjunto de Buffals en esta segunda mitad, si lo habéis podido observar y si no podéis ver el partido, ha sido las jugadas constantes que han hecho, sobre todo de motion por parte. Hemos visto mucho a Alison, también a Alba Izquierdo, siendo en motion desde la posición de tight end, recibiendo el balón y cortando por el lado fuerte, que la verdad es que lo han completado a la perfección. Vemos aquí como en este cuarto down van a jugarse un field goal. Sí, pues van a jugar un field goal con Paula Toraño, que va a hacer las funciones de kicker. Es el primer field goal que se jugará en todo el partido, por tanto en todo el torneo. Veremos si consiguen anotarlo. Además, también tampoco ha habido conversiones de uno, así que es la primera patada intentada en todo el, toda la competición. Recordemos que es una liga de solo dos equipos, por tanto solo se juega un partido. Aquí marca el árbitro y todo preparado. Veremos si Toraño consigue ser la mejor kicker del torneo. Va a colocarse el snap, veremos si es bueno o no.
hará la función de holder Alison Rodríguez. Alison Rodríguez que hace bien el hold, patea Toraño. Creo que el balón ha entrado, sí, dentro. 31-8. La jugadora consigue anotar este field goal. 31-8 el marcador para Barberá Rookies. Y la jugadora además es la primera que consigue anotar un field goal en el día de hoy, un extra point, así que oficialmente ya es la mejor kicker de lo que hemos visto de partido. 31-8, la verdad es que el hold ha sido muy bueno y la patada quizás no sea la carrera más ortodoxa, pero sí que ha ido con mucha fuerza y con muy buena colocación. Así que 31-8 el marcador, Barberá Rookies que controla el partido. Ya vemos cómo va a ser primera y 10 desde la yarda del 25. Están colocados los dos equipos. Vemos aquí cómo va a ser el último ataque del partido para Buffalo. Imaginamos que intentarán buscar alguna jugada con Sara, que ha sido su mejor jugadora durante todo el partido. También ha hecho un buen partido Lara Laverde. Hemos visto mucho a Ruth Lobato. La línea ofensiva ha aguantado bastante bien abriendo huecos. Un partido meritorio por parte de las chicas de Buffalo. Aquí lo tiene Lara. Lara escapa del primero. Lara va a intentar escapar de la segunda jugadora. Lara que consigue unas 6 yardas. Se sale del campo. Será segundo y 4. Buen partido por parte de la Cubi, a la cual hemos visto jugar muy bien el dual threat. Pero la verdad es que esta segunda mitad ha sido total y absoluto el control de Rookies. Primera parte 8-6 para Buffalo. Segunda 25-0 para Barberá Rookies. Les repetimos, segunda y 4. No sé cómo el árbitro se le va el balón, lo coloca ya. Y parece que ambos equipos están bastante cansados y que ya quieren firmar un poco este final de encuentro. Va a recibir aún así el snap una vez más la Cubi. Veremos qué es lo que busca hacer aquí Lara Laverde, que ha completado un gran partido. Lara recibe el balón, va a buscar el pase, suelta el pitch aquí para Sara. Sara que intenta lanzar, el pase de Sara es profundo, se va fuera el balón. Intenta un pase muy profundo, no llega aquí para Ruth, pase incompleto. Buen esfuerzo, aún así aquí vamos a ver cómo Lara ve que tiene que soltar el pitch. Lo suelta bien para Sara Martínez, Martínez que busca el pase con una Ruth que había conseguido toda la ventaja en la espalda. Pero el balón que se va fuera era un buen esfuerzo para Ruth Lobato, pero el balón no llega. Será tercer down y unas 10 yardas, bueno, 10 yardas oficiales. A punto de terminar ya el encuentro. Vemos aquí a las jugadoras de Rookies muy contentas en la banda. En este caso estamos viendo a Georgina, que está junto a su entrenador. Es tercera y 4, perdón, que la primera jugada es una carrera. Se me ha ido la cabeza por completo. Será tercera y 4. Y vemos cómo va a ser una formación, yo creo que abierta, efectivamente, para el conjunto de Rookies. Hay running back aún así. Veremos qué busca Lara, veremos qué busca también Sara. Lara que va a recibir el balón, va a buscar el pase, tiene presión, busca el pase al medio, balón que se queda muy cortito. Será cuarto down, buscaba en este caso a Laura Navarro, a la cual no ha encontrado. Será, repito, cuarta y 4. Aquí vamos a ver cómo el pase buscaba a la jugadora, no consiguió llegar aquí. Así que cuarta y 4 y puede ser una de las últimas jugadas del partido. Veremos si es la última como tal, porque va a quedar dos o tres más para terminar el partido. Aquí vemos cómo las copas ya están listas. La Copa de Campeona, la Copa de Subcampeona y también el trofeo a la MVP de esta liga, de este partido y por tanto de esta final. Va a recibir el balón una vez más la Cubi. Va a buscar el pase, tiene que lanzar, es un buen pase a una doble cobertura, recibe muy bien. Muy buen primer down aquí, muy buena recepción por parte de Sara Martínez. La running back del equipo de Buffalo, que ha hecho un partido extraordinario. Es un pase muy alto, pero lo ha bajado a la perfección. Aquí vamos a ver cómo Lara lanza en profundo. Sara está en una doble cobertura que parecía muy difícil que recibiera, pero ha ganado a la perfección a Paula Toraño para que sea primero y 10. Repito, para que sea primero y 10. Veremos ahora qué es lo que buscan hacer. La verdad es que es bastante interesante lo que están buscando, ¿eh? Porque será ahora, repetimos, primera y 10 y Barberá y Barcelona Buffalo que quieren recortar un poco, que han pedido tiempo muerto para intentar una jugada más. Vemos cómo se van a colocar los dos equipos. Va a volver a buscar una jugada, formación algo más cerrada,
por parte de Buffalo con Lara junto a Sara. Lara que va a buscar el pase, muy presionada, puede ser sack. No, lanza muy bien el balón, completa, muy buen esfuerzo aquí por parte de Ruth, que se sale finalmente del campo. Recibió a la perfección en este caso, creo que ha sido, sí, efectivamente, es una muy buena recepción por parte de Ruth Lobato. Primera y 10, Ruth que cae al suelo, veremos ahí la ayuda a levantarse, se levanta, pero creo que ya, no, tiempo muerto por parte del conjunto de Barcelona, será segunda y 3. La segunda y 3, segundo tiempo muerto que consumen en esta mitad. Evidentemente el conjunto de Barcelona Búfals que quiere anotar, que quiere ser, sobre todo de esta segunda mitad, con un mejor sabor de boca. Vemos cómo se van a colocar en este segundo down. El segundo y 2, es decir, es una buena situación. Vemos cómo se colocan. Grábalo si quieres. Se van a colocar ahora y va a buscar otro pase. ¿Dónde está? No la ve. Allá, ¿no? Va a recibir aquí el snap, va a buscar el pase. Otro pase de Lara, deflectado. Ha habido dos toques en la jugada. Intentaba recibir Sara, no llegó. Le dice aquí, en este caso Lidia, que el balón iba para ella y que podía llegar, pero que al tocarlo no lo ha conseguido. El pase es incompleto, será por tanto tercer down y 2 yardas. Y todo listo ya para la celebración, en este caso de rookies, para el que será su segundo trofeo de la temporada en categoría femenina. Han ganado la Liga 7 y van a ganar la Liga A9 también. Recibe el snap una vez más Lara va a buscar el pase, se queda corto y atrás. Será tercer down, no, será cuarto down. Será cuarto down, ha intentado aquí el pase, pero era muy difícil. No encontró el hueco con su receptora, así que será cuarto down. Y vamos aquí cómo van a volver a colocar el balón este cuarto y 3, ¿eh? Si lo consiguen completar, evidentemente tendremos más jugadas. Yo creo que si no lo consiguen completar y el balón cae en manos de Barberá, hemos terminado ya el partido con esta jugada. Pero veremos al final, valentía por parte de Barcelona. Hemos visto una ofensiva que ha funcionado bien con ese dual threat, moviendo mucho a Lara, moviendo mucho también a Sara, que está ahora mismo colocada como receptora abierta del lado derecho. Veremos qué es lo que deciden hacer, porque ahora recibe el balón Lara, va a buscar el pase. Lara que intenta el pase aquí, buen pase al medio, creo que es primer down, efectivamente. Primera y 10, buena recepción por parte de, creo que ha sido Lidia, que aquí se ha llevado un golpe en el pecho. Así es, a la primera y 10, pero cuidado porque la jugadora catalana se ha llevado un golpe en el pecho y se queja de ello. Parece que también la respiración ahí la ha podido afectar. Plantan rodillas sus compañeras. Será primera y 10 y están llamando a las asistencias médicas, las cuales no se han enterado, pero ahora sí. Parece que se está quejando el pecho, pero parece que puede ser el hombro. Sobre el hombro, el pecho. Vamos, no parece que sea nada grave, se ha hecho mucho daño. Ahí se levanta la jugadora y sale del campo. Así que por suerte no parece nada grave. Siempre nos alegramos de que no haya lesiones graves en un partido así, pero parece que se agarra de, no sé muy bien si es el pecho o el hombro, pero parece que es en esa zona alta. Y sale del campo para este primera y 10 para el conjunto de Barcelona. Primera y 10 desde la verdad del 35. Vemos cómo se tira, es hombro, parece que es hombro, efectivamente. Primera y 10 desde la yarda del 35 para el conjunto de Buffalo. Vemos cómo se va a colocar una vez más, busca el pase, lo intenta completar. Recibe muy bien en este caso la dorsal número 5, Ruth Lobato. Será por tanto segunda y 4, o sea, segunda y 4 ya se colocan rápidamente para intentar usar los últimos segundos de reloj después de haber usado los 3 tiempos muertos. Recordemos que el último se usó con la lesión, pitaron los árbitros, creo que ha terminado antes de que saliera la jugada. Veremos, efectivamente, pitan los árbitros. Victoria para el conjunto de Barberá Rookies. Barberá 31, Barcelona Búfals 8. Muy buen partido por parte del conjunto de Barberá, que consiguen además no solo realizar este título por décima vez, 10 veces campeonas de Serie A en 12 temporadas, sino que consigan el doblete entre Serie B y Serie A. Muy buen torneo el suyo, muy buena final en este caso. Y con esto terminamos por el día de hoy la final de Copa Femenina. Victoria para Barberá. Yo he sido Santiago Tomás y para mí ha sido un placer. Grandísimo el partido que hemos visto de estos dos conjuntos catalanes. Barberá Rookies 31, Barcelona Búfals 8.
la buscan para el Instagram. No, tú eres el equipo. Roberto siempre es el porque no está velocidad. Nena, deja de caerte encima. ¿Y se han acabado los partidos? Muy bien, chicos. Puncham, puncham, puncham.